Bienvenidos de nuevo a mi canal y continuamos con esta mesa dulce o candibar que estamos haciendo. En el primer paso hicimos todo lo que es el fondo con unas flores gigantes muy bonitas que quedaban muy bien todas juntas, todas diferentes. Y luego en el video anterior hicimos una cajita preciosa nosotras mismas. Ahora les voy a mostrar el paso siguiente para una mesa dulce, que es todos los complementos. Todas aquellas etiquetitas, cajitas, adornos, complementos necesarios para que una mesa dulce sea impresionante, para que cuando nosotros hagamos nuestras fiestas sean perfectas. Hay varias maneras de encontrar todos los printables necesarios para una mesa dulce, son muy importantes. Yo tengo estos de aquí que me encantan y se los recomiendo muchísimo, que se compran en una página que se llama Todo Bonito. Les dejo el enlace en la cajita de abajo y allí he comprado todos estos printables. Viene un kit que se compra y trae todos estos de aquí, los que yo les voy a mostrar, que son tanto etiquetas redondas como angelitos, bolsitas de té, cajitas de palomitas, los banners, etiquetas, un montón de cositas y detalles para la mesa dulce. Con que compren un kit es bastante necesario. Luego hay extras de cada colección. Esta colección se llama Chubby Cheat Rosa y es una de mis favoritas. Es muy famosa, muchos la han utilizado, he visto un montón de mesas dulces con ella, pero yo quería hacer algo diferente. Como ven, las fotos son muy rosas, la verdad que se ve impresionante la mesa porque es muy grande. Luego tiene muchos detalles, se los iré mostrando poco a poco. El primero es las etiquetitas redondas, que para mí son imprescindibles en cualquier mesa dulce, porque esas etiquetitas redondas yo las perforo con una perforadora de círculo, pero ustedes lo pueden hacer a mano. Pero si le colocamos un palito, un palito, un pincho, hacemos preciosos detalles para poner encima de las magdalenas o los ponquecitos o los cake pot o los cupcakes o cualquier dulce, pincharlo o simplemente ponerla de manera decorativa como la he puesto yo en las fotitos que ven en diferentes sitios de la mesa. Luego hay, además de estos banners, que son redondos, como ven, yo los pincho encima, por ejemplo, en esta de las bolitas de chocolate, y diferentes sitios los voy pinchando y se ven muy bonitos. Además, también hay para poner un nombre, por ejemplo, en ese caso era mi primera comunión, y yo lo he enmarcado como en un marquito del IKEA, que es muy baratito, y lo he hecho un decorado, que es este de aquí, mi primera comunión. Lo enmarco, como ven, le pongo un marquito y queda precioso. Ahí podemos escribir un mensaje o lo que quieran. También están los banners redonditos pero en grande, lo he puesto pinchadito en uno de los chuches, y estos son para mí los imprescindibles, estos circulitos pequeñitos que le podemos poner una cartulina del color que contraste en la parte de atrás más grande para hacerle un pequeño borde, y además por ponerle un palito, un pincho, un pitillo, una pajita, lo que tengan a la mano, queda precioso. Para mí es imprescindible y quedan bellísimos en las magdalenas. Yo ahí, por ejemplo, he puesto unas galletitas en una caja y lo he pinchado y queda muy muy bonito. Y ahora vamos a hacer algo que me parece súper original y súper cookie para una mesa dulce, que son esta especie de abanicos o ventiladores, ¿no? Tienen su nombre pero ahora no lo recuerdo, y quedan preciosos porque son muy originales y así los podemos utilizar, por ejemplo, también pinchados en los chuches o sobre un cuadrito o en algún lugar que queramos decorar especialmente. Las instrucciones vienen perfectamente explicadas en cada uno de los folios que están en esta página de Todo Bonito, pero bueno, yo les he dado más o menos el paso a paso así muy rapidito para que vean cómo se hace. Es muy fácil recortar todo el borde y luego cada una de las esquinas yo he abierto un agujerito para meter un edge led. Si no tienen edge led lo pueden utilizar con pegamento y simplemente así es suficiente. A este le podemos agregar un palito también y pincharlo. Otro elemento que me parece precioso que tiene esta tienda en los kits son estas bolsitas de té. Son súper cookie, súper bonitas, súper chubby,
Y además es que dan un toque especial. Yo además he forrado la cajita, como ven en la foto, que es la cajita que trae las bolsitas de té, que es esta de aquí, esta cajita que venden en los supermercados. He quitado la bolsita y lo que hago es forrar con el printable toda la bolsita de té. Y luego con los fondos, que también estos kits traen fondos especiales, pues he recortado un trozo y he forrado la cajita con unas decoraciones. Y bueno, ya esto es a cuestión de gusto. Yo no voy a pegar toda la parte donde está el nombre, porque yo quiero que la gente sepa de qué sabor es el té. Y en este caso es de vainilla y canela, que me encanta. Y luego lo meto así como una especie de bolsita. Quedan súper bonitas y es muy sencillo de hacer. Como ven, lo he hecho en 1 minuto y medio. He hecho toda la bolsita. He cortado un montón, así que perfectas para meter en la cajita. No es necesario que hagan tantas, a menos que sea una hora del té o que vaya a ser la mesa del té. Pero esto es como especie de decoración y para que algunas personas también tomen té si lo desean. Luego también incluidos en este kit vienen estas especies de etiquetitas que se colocan a especie de ponerles el nombre a cada uno de los elementos que tenemos en la mesa. Yo solo voy a imprimir 4 porque yo lo quiero como decoración. Tampoco quiero ponerle nombre a todo lo que hay en la mesa, pero hay personas que eso les encanta y lo pueden hacer. Pueden imprimir cuantas quieran, cuantas veces quieran. Este kit, una vez que se descarga, que lo compran y lo descargan, es suyo para siempre en su ordenador. Se queda grabado y lo pueden imprimir cuantas veces deseen. Y como ven, súper sencillo, cortar los bordecitos, hacer un plieguecito en el medio y doblarlo para que quede así como una especie de etiquetita para poner el nombre. Estas me encantan, son las etiquetas para las aguas, para las botellitas de agua. Me fascina esta decoración en las mesas, lo que es las aguas son súper decorativas y además que muy útiles porque además de tanto dulce. También están estas etiquetitas que yo las he utilizado para hacerlas en bolsitas, para ponerle un adorno. Son unas bolsas de un solo color, pero con cortar esta etiqueta y ponerla con una blonda de estas donde venden tarta, pues simplemente eso y una pinzita y queda precioso. Y otra cosa que me gusta mucho de estos kits son estas cajitas de palomitas o cotufa o bueno, hay muchos nombres en diferentes países y son súper fáciles de armar. Yo recomiendo cortar primero todo el borde, ya la tengo cortada, y luego hacer los pliegues en cada una de los bordes, porque si la doblamos sin hacer este pliegue, nos va a quedar arrugada, no nos va a quedar de buena calidad y se va a ver fea. Si no tienen la tabla de hacer el pliegue con una regla y un punzón o la puntita de la tijera, funciona perfectamente y queda exactamente igual. Así que pueden hacerlo sin problema con la regla y un punzón o la punta de la tijera. Y es muy intuitivo, de todas formas cada uno de los sitios trae sus instrucciones, pero es muy intuitivo, viene cada solapita para pegar. Y yo he puesto estas cajitas de palomitas no solo para las palomitas, sino que también las he utilizado para meter chuches, colocar galletitas y le he pinchado un banner de estos redonditos que me encantan. La cajita, los colores son súper cookie, súper tiernos, súper chavi y la verdad que esta chica diseñadora es una chica argentina que diseña un montón de printables y yo les invito a ver su página. Me gusta mucho y la utilizo mucho en mis mesas dulces. Sí, es verdad que si muchos no tienen
Los recursos para comprar los printables los pueden encontrar gratis en internet, se los he enseñado a hacer anteriormente. Hace unos 4 meses les hice un vídeo de una media hora de cómo bajar printables gratis de mesas dulces y también para nuestros álbumes y libros de firma. Si no lo han visto, se los pondré en la cajita de información para que aprendan a bajar gratis muchísimas diseños y demás. Si pueden y tienen las posibilidades, yo recomiendo comprar en esta página porque me gusta mucho. No me pagan publicidad por si acaso, pero es que la verdad, cuando algo me gusta se lo suelo recomendar porque creo que merece la pena. Los diseños son súper cuidados, de muy buena calidad, y al imprimirlos les va a salir muy bien porque son de buena calidad. Les dejo con algunas fotos de las mesas dulces. Vamos a seguir haciendo cositas. Espero que les esté gustando. A mí me encanta compartirlo. Tengan en cuenta que compartir todo de la mesa es muy difícil porque es muy grande. Pero intentaré darle algunos tips para que ustedes sean capaces de hacer una mesa así de preciosa. Les mando un beso muy, 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 muy grande. Adiós.